El saludo para todos. Gracias por acompañarnos a través de esta edición de Cosas de mi País. Vamos a comenzar hoy por el departamento de Florida. Vamos a volver a la zona de Muelles del Timote. El otro día estuvimos en este lugar que es muy lindo, que nos encanta ir, porque bueno, allí hemos cosechado un montón de amigos. Ya el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los próximos días estará asistiendo a productores de la zona porque la sequía se está notando en esta zona del departamento de Florida. El Muelles de Timote y Sauce del Timote, que es la zona de la cual les vamos a estar hablando en este programa. Juan de la Piazza nos cuenta de una reunión que tuvieron hace unos días nada más que nosotros presenciamos porque, bueno, estos vecinos unidos han logrado un montón de cosas. Esta zona de Sauce y Muelles, nosotros tenemos los productores que están, que están registrados en esta sociedad de fomento rural, somos 40, de los cuales hoy hay alrededor de 27 productores. El resto, por diferentes motivos, principalmente los caminos que están sumamente deteriorados, ¿no? Acá hay productores que prácticamente no pueden venir porque no pueden pasar, están los caminos, están todos rotos. Pero en general acá nos reunimos todos por el Centro MEC, por el estudio de guitarra, por el estudio de los bailes folclóricos, el aprendizaje digital. Por todo eso nos estamos reuniendo. Hoy es una asamblea general, ¿no? Claro. Donde también vamos a trabajar el fondo FDI, este dinero que al ser un dinero rotativo, hoy justamente vence el plazo de lo que estamos usando y se renueva el plazo para lo que viene, y así sucesivamente. Y tú me decías que el poder estar juntos y lograr proyectos y cosas les ha hecho más fácil. Sí, no, es evidentemente. Yo creo que hoy para los productores familiares acá, nosotros somos productores familiares, ojo, una cosa muy importante la que voy a decir, que vivimos todos en los predios. Mirá que se puede ser productor familiar y no vivir en el predio. Nosotros vivimos todos en el predio. Acá vive nuestra familia, acá se están criando nuestros gurises. Acá estamos haciendo todo por la familia, es una cosa importantísima, la familia está hoy muy abandonada. Acá se mantiene la familia, acá no hay hombres solos, acá los gurises, mirá, te digo, hay 11 gurises que están en escuelas agrarias, en liceos. Hay gurises que tienen las pretensiones de ir a facultad, la mayoría. Me parece que esto no se agota hoy en nosotros. Evidentemente los tiempos van pasando, uno va a llegar a un momento que tiene que dar un paso al costado y vendrán las nuevas generaciones, pero sin desconocer lo que estamos haciendo, porque ellos también nos están acompañando y ellos también nos están dando ideas de qué es esto, de qué es el trabajo social, de lo que es el trabajo en grupo, de lo que es el trabajo unido para tener fuerza entre todos. O sea que estamos bien compenetrados y muy bien acompañados por ellos, que creo que es lo importante para que estas cosas no se agoten acá nomás. De la Piazza, ¿cómo viene el tema de la seca acá, de este bueno problema que está teniendo todo el país? En algunos lados peor, en otros lados mejor, pero ¿cómo viene acá la cosa? Bueno, por suerte esta vez estamos haciendo una cosa diferente a lo que fue la sequía pasada. Nosotros acá estamos nos estamos anteponiendo a lo que es la sequía. Estamos ya ahora, entre 15 días, acá viene el primer viaje de ración. Y antes que los animales se flaquezcan, digamos, antes que el animal empiece a perder peso, nosotros ya vamos a empezar a racionar, a dar comida complementaria. Y en general, toda la zona está igual, ¿no? Si bien es cierto, uno mira y ve algún pasto, los pastos son secos, los pastos son pura celulosa, acá lo que falta es proteína. La proteína que va a dar la cascarilla de soja, la proteína que va a dar la ración de cría de ternero que está ofreciendo el gobierno con un 18% de proteína. O sea que nosotros en ese sentido estamos organizados. Todavía no estamos operativos porque evidentemente el gobierno mientras hace todo el seguimiento en todo el país, o por lo menos en todos los departamentos donde hay este problema, evidentemente va a llevar unos días. Pero hemos estado en contacto con el Ministerio de Ganadería. Antes del 15 de junio vendría acá la primer partido. Viene cascarilla de soja a granel en camiones de 40.000 kilos. Hay que embolsarla. Eso es un lindo motivo también para trabajar todos juntos. Y después viene la ración para los terneros, viene ya embolsado. Vamos a conocer de qué se trató justamente esta reunión el otro día en la capilla de Muelles del Timote. Bueno, los vecinos unidos, como les decía,
han logrado un montón de cosas y se sigue trabajando. La idea principal es tener un salón multiuso grande para poder realizar un montón de actividades. Pero vamos a conocer más de este lugar. Bueno, en realidad esta visita de Comisión Nacional a través de su Departamento de Promoción y Desarrollo está enmarcada en realidad en el trabajo regional que se viene haciendo. Comisión Nacional priorizó el trabajo en la región centro-sur del país, que para nosotros está enmarcada en los departamentos de Flores, Florida y San José. Y bueno, y ahí en realidad se ha priorizado poder tener un contacto más fluido con las organizaciones de base que se encuentran en esos departamentos. Y bueno, en realidad hoy un poco la visita a esta zona es, bueno, por la organización que ellos tienen, la sociedad de fomento que está funcionando acá, y bueno, la idea es poder conocernos y poder generar un proceso de trabajo con ellos, donde la Comisión Nacional pueda apoyar el fortalecimiento de la organización, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera pueden ustedes contribuir con la zona y con la gente de este lugar? Bueno, nosotros partimos de la idea de que necesitamos conocer cuáles son las necesidades, las demandas que la gente tiene en la zona para, bueno, a partir de eso poder apoyarlos y vincularlos y plantear las necesidades que ellos tienen. Comisión Nacional, como gremial de segundo grado, tiene delegados en diferentes institutos, en diferentes espacios, que creemos que es una herramienta bien importante para que ellos se puedan apoyar para poder plantear sus demandas, ¿no? Y bueno, también al ser una gremial de segundo grado, poder tomar más fuerza en llegar a algunas políticas o algunos planteos. También nos interesa trabajar el intercambio entre organizaciones, ¿no? Que ellos conozcan que bueno, que como organización no están solos, que hay otros productores en diferentes puntos del país que también tienen las mismas preocupaciones muchas veces, o preocupaciones muy similares, y que en algunos casos lo han resuelto. Bueno, poder transmitir esas experiencias, incluso poder generar el intercambio, ¿no? Que ellos conozcan otras sociedades de fomento, cómo vienen funcionando, y que conozcan otros lugares, ¿no? También es parte de la articulación que podemos estar haciendo. Nos vamos a la primera pausa en Cosas de mi País. Enseguida vamos a volver. 19, 20 y 21 de junio, el Club Sarandí de Yí los espera en el centro del país, en Sarandí del Yí, para una nueva edición del RAID Instrucciones del año 13. Hay muchas actividades enrabadas en lo que es esta fiesta. El sábado por la noche, por ejemplo, Sonido Caracol y Málaga. Además, en el Salón Multibuso, que estará decorado para la ocasión, estará Abel Duarte y Musicalísimo. Esto ya para la gente que peina canas. Pero de eso les vamos a estar hablando en el próximo bloque. Volvemos enseguida. Y después un raid de 10 kilómetros con 60.000 pesos de premio. Eso va a ser todo el día viernes 19.